Buenas tardes, Ariel. Bueno, un poquitito comenzando un nuevo año, pero contanos un poco cómo fueron las actividades del 2012, cuál fue lo fundamental y por ahí un balance de todo lo que estuvieron viviendo. Bueno, con respecto al año pasado, bueno, que terminamos, el 2012 fue, la verdad que lo tomo como un éxito, bueno, la cantidad de practicantes que se suman día a día en la práctica, ya sea infantiles, escuelita o adultos. Me llama mucho la atención el tema de los adultos que por ahí se sueltan y se están sumando a poquito. Eso, digamos, la comparación de varios practicantes, y la otra es los resultados de los torneos que tuvimos asistiendo durante todo el 2012 y el 2011 también. Digamos, estamos trayendo buenos resultados, buenos premios, digamos, entre primero y segundo premio, estamos trayendo varios competidores. Y el año que pasó le hicimos mucho hincapié sobre la competencia, que otros años no hacíamos, porque por ahí el grupo también es el que entusiasma y contagia a la competencia. Y bueno, hay un montón de chicos que el año pasado se contagiaron de esa actividad deportiva y quisieron probarse a nivel torneo, a nivel competencia. Y bueno, la verdad que fue muy positiva en ciertos ámbitos, digamos, también en infantiles como adultos. Bien, así que Muy bueno, bueno. la competencia que se sumó también. Sí. En realidad siempre competimos, pero siempre más o menos es un grupo de las mismas personas que compiten, que les gusta ir a competir los fines de semana, a probarse en torneos, ya sea regionales o interasociaciones o nacionales, como también interprovinciales y por ahí, ¿por qué no un panamericano que sea internacional también? Que otros años se solía ir, digamos. Bien, así que bueno, ¿alrededor de con cuántos chicos terminaron el año? No, alrededor de los, y más o menos la misma cantidad que tenemos siempre, son más o menos entre 40 adultos y después tenés aproximadamente 30 chicos de infantiles y escuelitas, un número bastante importante. Bien, también organizaron el torneo suyo en el mes de El, noviembre. sí, el noviembre, el 11 de noviembre habíamos hecho el segundo torneo de peleas pactadas nuestro, que la verdad, bueno, estuvo muy bueno, tuvo bastante éxito. Tuvo un poquito más de gente que el año pasado, que el año pasado también nosotros esperábamos cierta cantidad y se nos desbordó, así que estuvo muy bueno. Y para este 2013 tenemos pensado hacer dos torneos, uno el tradicional que hacemos nosotros a fin de año, en noviembre, y uno queremos tratar de meter en abril y mayo, queremos tratar de meter un torneo ahí que sea un poquito más de competidores de elite, digamos, por ahí. Tratar de traer algunas personas de distintos pesos rankeables del ranking, digamos, de Taekwondo de la Federación Argentina, traer alguna gente que se puedan mostrar acá y de paso dar un espectáculo acá a la gente de San Carlos, los que se quieran sumar. Por ahí con un reglamento un poquitito más pro, por ahí quiero decir con esto que el torneo de Taekwondo, digamos, los torneos de Taekwondo tienen su reglamento propio, pero ahora lo que se quiere mostrar es alguna modificación en los reglamentos para que hacerlo un poquito más fluido al sistema. ¿Cómo ha crecido la disciplina en San Carlos? Me parece que ahora se hace mucho hincapié tanto a sumarse para competir directamente o para participar, como a aquellos que por ahí se suman a ver solamente. No, sí, eso. La verdad, siempre, siempre cuando arrancamos a practicar en todos los años, siempre se suma gente nueva y después por ahí terminan dejando por temas de estudio o laborales, pero después, tarde o temprano, se vuelven a sumar, digamos. Se vuelven a sumar. El que arrancó Taekwondo alguna vez, ya sea 4, 5, 1 año, 10 años, lo que sea, sabemos nosotros que va a volver. Vuelve, nos pasó a casi todos, que por ahí tuvimos distintas circunstancias en la vida que tenemos que por ahí dejar por estudio, por trabajo y todo eso, pero siempre se vuelve, digamos, así que en ese sentido estamos más contentos. Y todos los días en las prácticas siempre se suma una persona a ver, para ver cómo es el sistema, para ver cómo es el entrenamiento, y bueno, de a poquito, si es amigo de tal, o si es compañero de tal, o si es familiar, por ahí se acercan y se suman y de a poquito van quedando. Bueno, así que preparadísimos para lo que será el 2013, bueno, continuando con las prácticas, después iniciando distintas actividades. Sí. El 2013 se viene bastante en un calendario deportivo bastante interesante, digamos, porque la escuela nuestra, la Asociación Litoral de Taekwondo, junto con otras escuelas de la misma asociación que pertenecemos, tenemos un organigrama de torneos de competencia para este año bastante importante y bastante seguido.
pero sin dejar de lado los otros torneos que nosotros participamos siempre, como Rafaela, Reconquista, Villadora, Santo Tomé, Paraná, Diamante, Rosario, Buenos Aires, Sapereira, Gálvez, digamos, todos esos torneos están fijos durante todo el año. Pero además de esto hay 4 torneos especiales que son los que organizamos nuestra escuela, incluyendo el torneo que organizamos nosotros acá en San Carlos. Así que bueno, todos los que se quieran sumar ya saben que lo pueden hacer durante todo el año. Sí, digamos, los invitamos a las clases. En realidad no cortamos nunca hasta ahora. Las clases oficialmente se cortaron después de los exámenes que hicimos en diciembre. Pero somos un gran número de personas que no corta, que sigue entrenando. Y bueno, tenemos los mismos horarios y mismos días de entrenamiento. Y sí arrancan las clases oficiales para los chiquitos una vez finalizado la temporada de pileta. Por ahí en marzo, los primeros días de marzo, ahí retomamos con lo que son es infantil y de escuelita. Buenísimo. Ariel, agradecerte, bueno, felicitarte por el año y bueno, a la expectativa de lo que suceda, ¿no? Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias por el espacio que por ahí nos dimos.